buenos días también a Sonia. Y como bien lo mencionabas, en un 20% el avance de la verificación vehicular en Jalisco, y pese a que aún no sale del Congreso la iniciativa integral para mejorar la calidad del aire presentada en mayo pasado por el Ejecutivo del Estado, que contempla un nuevo modelo de verificación vehicular, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, continúa el trabajo para que esta se lleve a cabo de manera obligatoria en Jalisco, conforme lo estipula la actual reglamentación en la materia. Magdalena Ruiz Mejía, titular de SEMADET, detalla el avance que registra esta verificación vehicular en el estado en lo que va de este 2016. Escuchemos a la titular de SEMADET. Tenemos ahorita casi ya el 20% de autos verificados en el estado. Todavía nos falta llegar a una meta de 40%, que fue lo que nos propusimos. Estamos analizando los operativos con SEMADET para intensificarlos, hacerlos todavía más fuertes, y estamos esperando que salga la iniciativa para generar lo que habíamos planteado allí, como la multa automática, como acciones más fuertes con los ciudadanos, con todos los usuarios de vehículos, para actuar al respecto. Auditorio, José Ángel, este modelo ha venido a generar cierta controversia, sobre todo entre los actuales prestadores del servicio, quienes cuestionan su viabilidad y la vulnerabilidad ante posible corrupción, teniendo como referencia el modelo aplicado en la capital del país. Sin embargo, la SEMADET dice la propuesta del gobierno de Jalisco es completamente diferente y garantiza la certeza de sus beneficios al respecto. Una vez aprobada esta iniciativa, como lo espera Ruiz Mejía, a más tardar en este mes de agosto, el nuevo programa de verificación vehicular se aplicará en dos etapas y permanecerá como obligatorio para todos los automóviles de Jalisco. La primera etapa contempla la zona metropolitana de Guadalajara y proyectan comenzar una segunda etapa que aplique en las ciudades medias del estado para la mitad del 2017. La titular de SEMADET menciona cuáles son los factores que tomarán en cuenta para incluir a las ciudades del interior del estado. La situación geográfica, la cuenca atmosférica, cómo circula el aire dentro de la ciudad, más la cantidad de autos y de ciudadanos. Entonces, estamos contemplando que ciudades medias en una segunda etapa se estarán sumando a la verificación. En esta segunda etapa del nuevo programa de verificación vehicular que contempla esta iniciativa presentada por el gobierno de Jalisco, entrarían ciudades como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, Autlán y Lagos de Moreno, con lo que se estaría mejorando la calidad del aire que respiramos más de 4 millones de jaliscienses. Hasta aquí el reporte, José Ángel. Bien, Gabriela, muchísimas gracias, muy amable y al pendiente. Gracias, muy buenos días. Buenos días.